Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy les voy a compartir el mod que utilizo para incrementar el tiempo en las entregas. Esto para el American Truck Simulator y el Euro en la versión 1.41 totalmente gratis. Por si se preguntan, así es. Estoy utilizando el nuevo troque que acaba de salir para el American Truck Simulator, este International LT, que la verdad amigos está muy bueno, pero esto lo vamos a ver en un próximo video. Por favor amigos, pónganse cómodos porque ¡arrancamos! Vamos a iniciar con la descarga e instalación de los mods que vamos a ocupar para este tutorial. Recuerden amigos que en la descripción de mi video van a encontrar los links. Primero que nada vamos a descargar el mod para el American Truck Simulator. Como pueden ver es para la versión 1.41. Aquí tenemos los datos o los créditos correspondientes para los autores de este mod. Para descargarlo vamos a dar clic aquí en el botoncito negro. Nos va a mandar a este servidor. Aquí amigos tenemos que bajar y dar clic en el botoncito azul libertad descarga. Si sale publicidad como es el caso lo vamos a cerrar y volvemos a insistir. Ya estamos en el paso número 2, aquí tenemos que bajar y dar clic en este botoncito verde. Cerramos publicidad e insistimos nuevamente. Aquí tenemos que esperar un momento y como pueden ver inicia la descarga. De esta página vamos a descargar el mod para el Euro. Como pueden ver es para la versión 1.41. Vamos a bajar amigos y aquí tenemos los créditos correspondientes para los autores de este mod. Para descargarlo vamos a dar clic en este enlace. Nos va a mandar a este servidor amigos. Aquí tenemos que bajar y dar clic en este botoncito naranja. Si sale publicidad como es el caso la cerramos. Esperamos un momento y como pueden ver inicia la descarga. En caso que la descarga no inicie o tarde mucho en iniciar, pueden dar clic aquí y la descarguen y será automáticamente. Una vez que descarguen los mods, vamos a tener estos dos archivos. Ambos ya vienen en terminación SSS. El primero es para el Euro y el segundo es para el American Truck Simulator. Tal cual lo descargamos, lo vamos a ocupar. No hay que hacerle absolutamente nada. Empezamos por el mod para el Euro. Lo seleccionamos, clic derecho, cortar. Nos vamos a la carpeta. Documentos, Euro Truck Simulator 2, carpeta mod y aquí vamos a pegarlo. Ahora amigos vamos a regresarnos a la carpeta para hacer lo mismo para este mod del American Truck Simulator. Lo seleccionamos, clic derecho cortar, nos vamos a la carpeta documentos, American Truck Simulator, carpeta mod y aquí vamos a pegarlo. Una vez que hagan esto nos vamos al juego. Vamos a iniciar amigos con el American Truck Simulator. Estando en el lanzador del juego, vamos a elegir el perfil donde quieran instalar este mod, puede ser cualquiera. Una vez que lo tengas, vamos a dar clic en gestor de mods. Y aquí vamos a activar el mod que descargamos e instalamos, aquí lo tenemos. Damos doble clic y lo vamos a posicionar arriba amigos. Yo siempre sigo el siguiente orden. Primero todos los mods que modifican, en este caso este mod modifica el tiempo en las entregas, lo coloco arriba. Por ejemplo aquí también tengo el pack de accesorios en la cabina, tengo rines, llantas, tengo luces, pack de motores, troques, en este caso tengo este autobús, tráfico y el combo de mapas. Este es el orden, pueden colocarlo un poquito más abajo, por eso no hay ningún problema, pero siempre debe de ir arriba de todos los demás mods que no modifican el juego. Una vez que lo tengan, confirman los cambios y continuamos con la partida. Y bien amigos, ya nos cargó el perfil. Una vez que activan el mod dentro del gestor de mod, no hay que hacer absolutamente nada, el mod ya está trabajando. Simplemente hay que disfrutar de la ruta y no preocuparse por el tiempo. Ahora amigos, vamos a hacer lo mismo pero para el Euro. Ya estamos en el Euro y aquí aplica exactamente lo mismo. El perfil puede ser cualquiera. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el mod es para la versión 1.41. Una vez que tengan el perfil, vamos a gestor de mods. Aquí amigos, vamos a activar el mod que descargamos e instalamos. Aquí lo tenemos. Damos doble clic y con esto ya está activo. El orden aplica lo mismo que para el American Truck Simulator. Primero todos los mods que modifican, luego troques o autobuses y luego el mapa. En este caso vamos a colocarlo arriba, pero lo pueden colocar un poco más abajo. Bueno, no tanto, ¿verdad? Vamos a colocarlo por aquí más o menos. El chiste es colocarlo antes de los troques o de los autobuses y por supuesto del mod de mapas. Una vez que activen el mod, confirman los cambios,
y continuamos con la partida. Y bien amigos, ya nos cargó el perfil. Una vez que activan el mod, dentro del gestor de mods, no tenemos que hacer absolutamente nada, ya está trabajando. Simplemente hay que disfrutar de la ruta y olvidarte del tiempo. Espero que este video les gusta, les sirva. Si es así, por favor no dudes en suscribirte, activar las campanitas, reventar ese botón de like, dejarme un comentario. Yo les mando un saludo, un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos como siempre en un próximo video. Adiós.